Dale, pásale. Ándale, escuela, pásale. ¿Dónde estamos? En Monterrey. ¿Y mi mamá? No tengo idea dónde esté. Pero tú me dijiste que... Ya sé qué te dije. Pero nada más fue un pretexto para que te vinieras conmigo. No, por favor, no me vayas a hacer nada. Mira, vas a tener que hacer lo que yo te diga porque no tienes a dónde ir. Y mejor no grites, porque no te va a servir de nada, ¿eh? Ven, mira. Si haces lo que yo te diga y lo avisas, hasta te gusta. ¡Escucha! 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 ¿A dónde creías que ibas, eh? ¿A dónde creías que ibas? Si lo vuelvas a hacer, te mato, ¿oíste? Te vas a meter a bañar porque tenemos que salir a trabajar. Y no me llores. ¿Eh? Te vas a meter a bañar porque yo no soy tu tía para aguantarte. Y aquí lo que vayas a hacer, te lo vas a ganar. Vas a ganar lo que trajes y vas a ganarte este techo, ¿oíste? Pues órale a bañarse, órale a bañarse. Mira, es muy fácil lo que vas a hacer, pero más te vale que lo hagas bien, porque si no, te las vas a ver conmigo cuando regresemos al cuarto. ¿Entendiste? Tú vas a ir a los coches que estén aquí parados y les vas a pedir una limosnita. ¿Me entendiste? ¡Ay, niña! ¡Pero contesta! Contéstame si me estás entendiendo. Además, no me gusta hablar con mudos, ¿eh? Sí, entendí. Bien, así me gusta, ¿eh? Que seas obediente. Entonces, les vas a tirar el rollo de que eres una pobre huerfanita que necesita ayuda. Y todo lo que tú quieras, ¿sí? Sí. Mientras más dinero saques, pues mejor vas a tragar. Sí. Mire, pues órale, ya vas. Yo te voy a estar viendo desde ese árbol. ¿Está bien? Sí. Abusada. Y nada más me intentas hacer una babosada y vas a ver cómo te va a ir. Sí. Bueno. Vamos. Señora, ayúdeme, por favor, con una limosnita. Es que mi mamá se murió y estoy solita yo en el mundo. Muchas gracias, que Dios se lo pague. A ver,
Oiga, una limosnita, por favor. Por favor, una limosnita. Gracias. Muy bien, muy bien. Para ser la primera vez, no lo hiciste nada mal. Saliste muy buena para actriz. Una de estas te voy a colocar en la tele. A ver, a ver, a ver. Dime, ¿cómo le hacías para chillar cada rato? Pues nada más me acuerdo de mi mamá y me dan ganas de llorar. Mira, no vayas a llorar ahorita, porque odio oírte chillar como perro. Vamos, mira, ahorita regreso. ¿A dónde vas? Pues a comer. Tengo harta hambre, después de trabajar tanto. Es que yo también tengo mucha hambre. Sí, pero aquí me esperas. No quiero que nadie nos vaya a ver juntos. No se nos vaya a caer el numerito. Ahí te quedas. ¡Mamá! ¡Mamita! ¿Por qué no me llevaste contigo?